Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Padre de Familia en búsqueda de cosas. Ahí estás viendo el Tan Lines, que es el hotel vacacional de Quahog, donde voy a recoger ese montón de experiencia, dinero y billetacos para seguir acumulándolos. Pero ojo, que es que además este Tan Lines, vamos a echar un vistazo. Tenemos aquí trabajando 104 personajes. Podríamos llegar hasta los 120. Y la recompensa serían 180 de dinero, 120 de experiencia y las probabilidades de billetacos verdes y azules. Pero ojo, porque tenemos sorpresa. Ya tenemos 15 personajes en la planta de lobby, 15 personajes en el mezzanine, 20 en el Corporate Center, 20 en el Gourmet Dining, 25 en el Blue Mussel Floor y 9 en el Raw Oyster Floor. Ahí me faltarían por completar con 16 personajes para llenar el piso y llevarme un billetaco rojo. Y por lo tanto, vamos allá a este Tan Lines para desbloquear una nueva planta, el Sea Scallop. Vamos a ver si lo desbloqueamos. Tenemos las 52 llaves de plata y las 36 de oro. Por lo tanto, desbloqueamos. Y en 8 horas estará disponible un nuevo edificio. ¡Qué pasada! Y seguimos ampliando este Tan Lines, ¿eh? Después, para desbloquear el siguiente piso, el Consfloor, necesitaremos más llaves de plata y llaves de oro que mandaremos a los personajes. Bueno, 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 ¿cómo me lo estoy pasando? Se puede desbloquear utilizando 16 almejas doradas, pero oye, si es que 8 horas se pasan volando. No se pueden utilizar vídeos, pero bueno, no pasa nada, porque en el Timelines vamos a seguir trabajando para conseguir llegar hasta la cima. Nada más y nada menos que quedarían el Conch Floor, el Ponderous Art Floor, el Kitten Paw Floor y el Dolphin Cove Floor. ¡Solo 4! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues todo esto luego habría que llenarlo para conseguir desbloquear nuevos personajes, como el Giant Chicken, para eso estamos recibiendo los billetacos, el Leprechaun, el Neil Godman, por aquí también se podría la muerte, o el ese Angeme Cow. Bueno, 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 pues poco a poco veo que no hay más por recoger por billetacos. Así pues, vamos a seguir trabajando cada 24 horas para recoger esos billetes verdes o azules. Dentro de poco, a ver si lleno ya la estancia Rock Oyster Floor y empezar a recibir esos billetacos rojos. Seguramente que con la planta que acabamos de desbloquear también se reciban billetes rojos. Habría que llenarlo y para ello tengo que seguir sacando personajes de los eventos y por supuesto también del Quahog Historical Society Museum. Así pues, con todas esas monedas de oro, a ver si empiezo a desbloquear el ranking 14 y el ranking 15 para llevarnos de aquí estos 6 personajes y 2 atuendos que me sigan ayudando en la construcción del mejor hotel vacacional de la historia. Bueno, pues de momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque el progreso de este juegazo lo seguiré subiendo al canal en próximos capítulos. Ya sabes que aquí sigo jugando, disfrutando e investigando para mejorar el Tan Lines en Padre de Familia en búsqueda de cosas. ¡Hasta luego!